Hola, soy Lorena y hoy estoy aquí para presentarles una empresa que para mí personalmente es muy interesante. Se llama Innobus y lo que hace son soluciones para ayudar al medio ambiente. Primero os voy a enseñar un vídeo para que veáis un poco el funcionamiento de la máquina que vamos a ver y luego me contáis qué es lo que pensáis. ¿Qué tal ha sido el vídeo? ¿Qué habéis pensado? Yo personalmente pienso que es muy interesante cómo se hace todo el proceso para poder reciclar las botellas. Sé que según cada país el tema de reciclar es un poco diferente, pero aquí en Corea lo que hay que hacer es separar el anillo que está cerca de la botella y luego quitar el envoltorio. Y además hay que lavar lo que es el producto antes de mandarlo a reciclar. Si no se hace eso, el proceso de reciclaje no sirve para nada, porque hay otros materiales que contaminan el reciclaje propio. Esto es un poco complicado y no toda la gente tiene tiempo de ponerse a quitar una cosa, a quitar otra. Entonces yo encuentro bastante interesante el hecho de que esta máquina lo hace todo y lo puedes acumular y almacenar todo para su propio reciclaje en un solo sitio. Y como es una máquina que lo que hace es comprimir luego las botellas, puedes almacenar hasta 4 veces más el volumen de botellas o de basura del PET que vayamos a tirar que en una basura normal. Entonces, en Corea ahora mismo hay un gran problema con el plástico. Corea consume y tira a la basura aproximadamente 4.000 toneladas, toneladas, no kilos, toneladas de plástico al día. Sí, señores, al día. Hay aproximadamente unos 55 millones de coreanos y producen un nivel de plástico que es equivalente a 4.000 toneladas al día. Multipliquen eso por todos los días del año. Este es el primer producto y la primera solución que esta empresa tiene para intentar resolver un poquito, al menos de una manera simple, lo que se pueda con este problema de plástico. Es decir, conseguir que la gente recicle mejor para que ese plástico pueda llegar a producción de otras cosas en el futuro o pueda incluso ser utilizado por terceras compañías que puedan necesitarlo como materia primaria. Entonces, lo que haríamos es simplemente vaciar la botella, ponerla dentro de la máquina y la máquina se encarga, como han visto ustedes, de eliminar todas las cosas para que simplemente de una manera fácil lo podamos quitar y tirar en su lugar apropiado. Y luego la máquina también nos indica específicamente cuál es el estado del volumen de capacidad y cuando llega a un volumen de un 70% nos mandará una notificación para que sepamos qué es lo que ocurre y podamos encargarnos de vaciarla. Lo más importante también, en mi opinión, es el hecho de que la máquina, a través de inteligencia artificial, puede reconocer el tipo de botella que es y va a permitir simplemente que se puedan reciclar aquellas botellas que sí son reciclables. Sí son reciclables, porque hay un problema muy grande. Muchas veces, intentando hacer algo bien, hacemos incluso más daño. Es decir, si tiramos un ingrediente o una botella o un tipo de producto que no es reciclable dentro del contenedor de los reciclables, lo que estamos haciendo es dificultar el problema de reciclaje. En el proceso de reciclaje, entonces, no se puede realizar y lo que hacemos es que, como hemos dicho, estamos haciéndolo más complicado en vez de ayudar. Estas empresas, con este tipo de tecnología de inteligencia artificial que reconoce el tipo de botellas que sí son reciclables versus las que no son reciclables, lo que ayuda es a que podamos reciclar de una mejor manera y de esta manera crear un sistema global de reciclaje que simplemente no sea una cosa de que una persona sola tenga que hacer el trabajo en casa. Porque eso muchas veces, la verdad, sinceramente, tenemos vidas ocupadas y es difícil ponerse a quitar todos los plásticos de todas las botellas. Entonces, si tenemos algo que facilita no solo en nuestras casas, a lo mejor en los cuartos de basura, sin embargo, también en colegios, en aeropuertos y en sitios donde hay un alto nivel de personas que van pasando todo el rato, puede solucionar mucho el hecho de moverse y reciclar a la vez que estamos de paso o haciendo cosas durante el día y no solo reciclando en casa. Entonces, este tipo de soluciones tiene también otras diferentes, como por ejemplo una otra máquina que se llama Recap, que lo que se trata es de hacer lo mismo que hacemos con las botellas, pero en vez de con botellas, con vasos reciclables, vasos de un solo uso. Se encarga de acumular y compactar esos vasos para que luego puedan ser enviados a zonas donde sí se va a utilizar ese recurso
para poder ser o bien reciclado o usado para convertirlo en otras cosas. Entonces, este mismo problema que tenemos en muchas partes del mundo puede ser solucionado utilizando sistemas similares al que estamos describiendo de la empresa Innobus, y espero que a partir de ahora pues podamos verlo más a menudo, porque la verdad es que nuestro planeta necesita que lo ayudemos, porque 4.000 toneladas de plástico al día es mucho plástico. Gracias. Thank you.